Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es ¿Cuánto ganan los youtubers? Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte. Ya sabes, déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en próximos videos. El día de hoy tenemos La Voz del Pueblo. Este canal de Ecuador llegó a través del canal que subí de Argüende TV, por lo tanto yo creo que comparten mucha audiencia los canales de Argüende TV con el de La Voz del Pueblo. No digo que la mayoría, pero sí mucha audiencia, sobre todo también gente de Estados Unidos que quiere saber cómo está la situación en su país natal. En este caso estamos hablando de Ecuador o en casi toda Latinoamérica, porque también en este canal se tocan noticias de Latinoamérica. Este canal, como pueden ver, tiene más de 183 mil suscriptores, una cantidad bastante alta de suscriptores considerando de que es un canal de noticias. Como podemos ver, pues sube videos todos los días, mayormente son transmisiones en vivo y como pueden ver es muy muy activo este canal. Pues obviamente tiene que estar activo, pues es un canal de noticias. La ventaja de los canales de noticias es que puedes tener mucho contenido de cuál hablar. Obviamente tienes que estar muy bien informado pues para informar y no desinformar. La desventaja es que estos videos solamente se ven una vez y de ahí ya nadie los vuelve a ver, es decir, no es contenido que sigan viendo a lo largo del tiempo. A lo mucho una semana están activos en YouTube, lo mira la gente, reacciona, comenta, comparte, etcétera, pero muy rara la vez trasciende a más allá. En general vemos que le va bastante bien, todo va dependiendo también de la noticia, de los titulares, todo va dependiendo de los temas que se tocan. En general es una youtuber bastante bastante reconocida. Tiene un segundo canal, se llama Karen Minda, pero en este canal pues la verdad no sube contenido. Hace 3 meses que subió un video, pero ya de ahí no ha actualizado. Estaría bastante bien que hiciera contenido en este canal debido a que ya tiene una audiencia bastante sólida, tiene una comunidad. Si ordenamos los videos por más popular, vemos que fue creado hace un año su video más popular. Este video tiene más de 562 mil reproducciones. No ha llegado aún el video de 1 millón de visitas. Veremos si próximamente esté llegando ese video. Ese video que cualquier youtuber quiere tener, un video que tenga más de 1 millón de reproducciones. Si ordenamos los videos por más antiguos, vemos que hace un año empezó a subir contenido a esta plataforma. La verdad es que se ve con una muy muy buena producción. No sé si trabaje para alguna televisora o es independiente de este noticiero, pero la verdad es que se ve con muy buena producción. Para hacer videos antiguos, para hacer los primeros videos de este canal, se ve con una muy buena producción. Obviamente es una mujer preparada que tiene estudios y que sabe darte noticias, sabe entretenerte y sobre todo sabe informarte. Es por eso que también ha tenido bastante éxito La Voz del Pueblo. Bien, si nos vamos aquí a Social Blake, vemos que tiene más de 1257 videos subidos. Digo más porque en las noticias es muy 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 probable que se tiren los videos, es decir, que algún video se elimine, etcétera, por diversas razones, porque hay veces que se tocan temas bastante controversiales o bastante fuertes y es muy fácil que YouTube o que el algoritmo de YouTube diga, sabes que este video tiene que bajarse y pues ni modo, se tiene que eliminar. Tiene más de 183 mil suscriptores. A lo largo de lo que lleva arriba, este canal ha juntado más de 38 millones de reproducciones. Se unió el 16 de diciembre del 2016 y como pueden ver, ranquea en Ecuador, es el 233 en el rango de Ecuador. En los últimos 30 días nos dice aquí que más de 2.333.000 reproducciones ha tenido este canal. Como podemos ver, es un 8.9% menos que el mes pasado. No es mucho que ha bajado la cantidad, sin embargo pues sí ha tenido menos visitas que el mes pasado. Social Blade nos dice que estaba ganando más de $500 y hasta $9.300. Ya saben que yo no le hago caso a estas estimaciones. En este caso yo voy a anotar 2.333.000 reproducciones, las voy a dividir entre 1000 y las voy a dividir entre 2. ¿Por qué las divido entre 1000? Para saber cuántas veces se ha pagado el CPM. El CPM es el costo por cada 1000 reproducciones. Esto quiere decir que es lo que pagan todas las empresas por mostrar los anuncios en los videos. Lo divido entre 2 debido a que no todas las visitas son monetizadas. ¿Y cuál es el CPM de este canal? La verdad nadie lo sabe, solamente el administrador del canal tiene el dato real, pero se puede estimar. En este caso estamos en las analíticas del video de Argüende TV, que como ya les dije, este video de La Voz del Pueblo surgió, bueno, esta idea me la dio una persona que comentó en este video de Argüende TV, por lo tanto yo creo que comparten cierta audiencia. Como podemos ver en las analíticas de este video, tiene
teniendo un CPM bastante alto de $5.25. Entonces es muy probable que en ese video de Argüende TV me equivoqué, porque yo calculé un CPM de $4. Tiene un RPM de $5 igual. Por eso yo no baso mis estimaciones en el RPM, porque es muy difícil de calcular. Muchas personas me dicen, oye, ¿por qué no basas tus estimaciones en el RPM? Es más fácil. Y la verdad es que no, el RPM fluctúa muchísimo y me ha generado $95 ese video. Entonces yo calcularía que el CPM de La Voz del Pueblo sí es alto. No es tan alto como el de Argüende TV, porque el de Argüende TV hay mucha gente que lo ve de Estados Unidos. Posiblemente el de La Voz del Pueblo igual, pero yo calcularía que en promedio unos $4 o $4.5 sí está generando por cada 1,000 visitas. Lo voy a multiplicar por 4. Nos quedaría la cantidad de $4,666 en los últimos 30 días. Quiero que me dejes en los comentarios qué es lo que harías tú con $4,666 en los últimos 30 días, porque YouTube paga mes con mes. Va dependiendo, si tienes más visitas, posiblemente tienes más visitas monetizadas y vas a ganar más. Si tienes menos visitas, pues obviamente son menos visitas monetizadas y ganas menos. También va dependiendo del CPM. Esta es mi estimación. ¿Qué es lo que opinas tú acerca de esta estimación? ¿Piensas que es mucha? ¿Piensas que es poca? Todo eso déjamelo saber en los comentarios. De igual forma, déjame saber en los comentarios qué es lo que opinas acerca de La Voz del Pueblo. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Conocías este canal? ¿No conocías este canal? Todo eso déjamelo saber en los comentarios. Yo los estaré leyendo. Si eres de Ecuador, pues ya también te puedes dar una idea de cuánto es lo que está ganando en dólares, porque tengo entendido que la moneda que se utiliza en Ecuador es el dólar estadounidense. Entonces ya te puedes dar una idea. $4,666 en el último mes, es decir, mensuales, para que no quede duda. Y en pesos mexicanos, porque saben que el peso mexicano es mi moneda local y hay mucha gente que me ve que vive aquí en México, trasladado a pesos mexicanos nos da la cantidad de 92,988 pesos mexicanos en los últimos 30 días. Casi 100,000 pesos, amigos. Si deja bastante dinero hacer videos de noticias, obviamente tiene su preparación. Este dinero no lo hizo de la noche a la mañana, todo lleva un proceso, ya les dije. Estos videos los hago con fines de motivar a toda esa gente que quiere iniciar un canal de YouTube, pero no sabe si vale la pena o no vale la pena. Ya les digo que si vale la pena crear un canal de YouTube, posiblemente vas a ganar más que en tu trabajo. Obviamente, si le echas muchas ganas y eres dedicado, posiblemente vas a tener mucho éxito. Sería todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, déjame tu like. Si no fue así, déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.